¿Has estado usando sartenes antiadherentes por años sin saber sus riesgos? Hoy te revelamos los peligros de cocinar con sartenes de teflón. ¿Has notado que tus sartenes antiadherentes no duran para siempre? De hecho, se ha visto que sus propiedades pueden durar tan solo unos pocos días si utilizas estropajos abrasivos o utensilios metálicos para cocinar. E incluso también se ha descubierto que cocinar a altas temperaturas también acaba rápidamente con el revestimiento. Y recientemente, los científicos de la Universidad de Newcastle y la Universidad de Flinders descubrieron que mientras se desgasta el revestimiento de teflón, se liberan millones de partículas de plástico durante la cocción y el lavado. De acuerdo con las investigaciones, se ha determinado que una sola grieta en la superficie de una sartén recubierta de teflón puede liberar unas 9.100 partículas de plástico. Pero hablemos un poco sobre el teflón. Este es un compuesto de la familia de los PFAS, o sustancias polifluoroalcalinas, un grupo de compuestos que pueden afectar negativamente al sistema inmunitario y aumentar el riesgo de obesidad, cáncer, defectos en el desarrollo infantil, entre otras. Después de hacer este descubrimiento, los científicos procederán a continuar con las investigaciones para evaluar el riesgo de los microplásticos y nanoplásticos provenientes del teflón y el impacto que tienen en la salud. Ahora que conoces los peligros sobre cocinar con sartenes de teflón, es momento de considerar alternativas más seguras para tu salud. Espero que esta información te haya servido. Yo soy la doctora Morales, te deseo mucha salud, toma mucha agüita, haz ejercicio y nos vemos en el siguiente video.